Y esta mañana se dio a conocer que el exfutbolista Marco Papa saldría de prisión tras ser beneficiado con la reducción de la condena por violencia contra la mujer. Fue Gustavo Juárez, abogado defensor de Papa, quien confirmó que durante la madrugada de este miércoles el futbolista dejó la cárcel y recobró su libertad. Tras varios meses de conocer que la sentencia del ex deportista sería reducida, los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio modificaron la condena por violencia contra la mujer dictada contra Marco Papa en febrero del 2022, reduciéndola de 5 años de prisión a 60 días de arresto por faltas a las personas, y debido a que ya cumplió 60 días en prisión, la sala ordenó su inmediata liberación.